me gustaría saber si alguno de vosotros forma parte de esta leyenda. ¿Podéis levantar la mano? Bueno, bueno. Yo no. Yo no. Yo no formo parte de esta leyenda. A mí me cuesta mucho corregir los exámenes. Los voy dejando hasta que no hay más remedio. Esto es un tweet que encontré por ahí y tampoco le debieron corregir muy bien los exámenes. Pero resulta que con este método, yo no he utilizado estas presentaciones de Drive. El garbanzo negro de la jornada de hoy. Con los formularios de Google Docs y con Flubaro, pues igual me paso al otro lado oscuro de la fuerza, a los que terminan rápido de corregir exámenes. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir, y ahora que la administración no nos oye, dejar de hacer una parte de nuestro trabajo, que es corregir exámenes. Porque alguien nos lo va a corregir. No sé, como decía Manuel, no sé si es él o ella, pero alguien nos va a corregir los exámenes. El proceso es muy sencillo. Tenemos que crear un formulario que le vamos a llamar el examen que queramos hacer para nuestros alumnos. Creamos un formulario sencillito, pero no nos tenemos que olvidar de algunas cosas. Los datos del alumno, que ponga el nombre, porque si no lo hemos liado, y que ponga su dirección de correo electrónico, porque así podrá recibir rápidamente los resultados del examen, tan rápidamente como que nosotros le demos a un botón y haga el envío. Entonces igual ya no soy de los que corrige en una semana, sino en 5 minutos. Yo esto lo he hecho en clase y después de haberlo hecho, carga el botón y digo, chavales, ¡ay! Pero si ya tengo, sí, ahí lo tienes. Las instrucciones de trabajo que tengan que hacer y, claro, las preguntas. Ahora bien, esto no es la panacea. No puedo hacer una pregunta, explícame la Revolución Francesa, porque ya la murió. No. Estos formularios no nos pueden servir para hipótesis o respuestas muy claras y muy concretas. No sabemos por qué. Que sea una palabra, que sea un resultado, un número, algo. No vale para desarrollos de texto. Creamos un formulario. Aquí tenemos un ejemplo que hice el otro día para probar. No, 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 para poner el verbo que le falta. Ahora pensad en lo que os pueda servir, ¿eh? Lo que queráis. Creas el formulario. Y lo primero que tenemos que hacer es responderlo nosotros. Se supone que nosotros sabremos la respuesta. Entonces lo respondemos. Entramos en el formulario y lo respondemos. ¿Listo? Porque esa respuesta que nosotros vamos a dar es la que va a servir para comparar con la que los alumnos van a dar. A continuación, ya tenemos el formulario creado, lo lanzamos a los alumnos, como queramos, a través del correo que nos proporciona el propio formulario, a través del correo electrónico, lo podemos poner en nuestro site, en nuestra página web, en un aula virtual, y el etcétera ese lo he puesto marcado, aunque no se ve, con otro color, para que os fijéis en el etcétera, porque hay muchas formas de poder mandar el formulario después. Luego veremos un etcétera diferente. Bueno, ahora les toca a ellos hacer el examen. Podemos coger los portátiles que tienen y rezar para que no se reinicie, no se echa la batería, no se vaya la conexión, para que todo vaya bien. Y rapidito es que tienes que contestar el formulario rápido, porque es que se acaba la batería, es que se acaba la clase, etc. Responden al formulario y sus resultados van a ir quedando en una hoja de cálculo que va asociada a ese formulario que hemos hecho. Aquí tenemos el examen resuelto. Ayer hablaba yo con un compañero y me decía, claro, si cuando haces un examen tienes que tener algo, ¿no? Tienes que demostrar que has hecho un examen, porque si alguien te pide el papel, bueno, los de Agenda 21 me aplauden porque no hay papel, pero aquí tengo el registro. Aquí está el registro de cada alumno, qué día, a qué hora lo ha hecho, cuáles son sus respuestas, lo que ha hecho. Cada fila, cada línea, es una respuesta de un alumno, es su examen respuesta. 5 preguntas o 500, las que quieras hacer. La primera es la que he respondido yo. La primera fila. Pues ahí quedan vistas. A continuación, tenemos que activar Flubaro.
Nos vamos a complementos, Maise ya te aparecerá, no te preocupes. Ya vendrá, ya vendrá. Si no, como ha dicho Manuela, insertar, secuencia de comandos, pero en las nuevas nos aparecerá complementos. Y vamos a obtener el complemento que necesitamos. En este caso lo podemos buscar, Frugalum, pero además nos suele aparecer casi en la primera pantalla, Frugalum. Y le damos al apartado que hay allí para instalar. Nos pide los, como sabéis, los permisos de poder acceder a las cuentas, a la dirección, a los documentos, etcétera, etcétera. Le aceptamos, que si no, no hay manera de que vaya para adelante. Y le damos para que lo active. Parece que no ha pasado nada, pero donde antes aparecían complementos, ahora nos aparece esta nueva ventanita que aparece Frugalum y con todo en inglés. Bueno, también lo podemos cambiar. Nos permite seleccionar el lenguaje y lo podemos poner, como esta mañana decía otra compañera, en el idioma del imperio. Lo podemos poner en español. Lo podemos cambiar al lenguaje y ya pues tenemos menos lío. Cambiamos el lenguaje y, a pesar de que nos hemos puesto en castellano, nos tenemos que ir a hacer un viaje a Estados Unidos. Esto lo explico por qué. Cuando el otro día yo lo estaba probando, y después de haber hecho las notas de los alumnos, pues por ejemplo, un 4, aparecía un 4 con una fila de como 12 ceros detrás. O sea, había tenido una nota de 400.000 millones sobre 5. Y además hubo otro problema, que a través del Twitter nos lo solucionaron. Nos tenemos que ir a Estados Unidos y antes de generar nada en Frugalum, en la configuración de la hoja de cálculo, tenemos que elegir la configuración regional de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aparentemente, cuando hace todos sus cálculos y hace sus cosas, utiliza servidores de por allá. Y entonces, haciendo esto, ya no aparece esa lista de ceros que te aparecía, Pedro, y se queda la nota como tiene que estar. Cambiamos la configuración regional a Estados Unidos. No nos olvidemos de guardarlo, porque si no, no hemos hecho nada. Lo guardamos y adelante. Ahora ya, donde aparece el complemento de Frugalum, nos permitirá calificar la tarea. No tenemos que sacar el boli rojo y empezar a pasar papelitos para aquí y para allá. Le damos que nos califique la tarea y nos va a aparecer esto. Es muy sencillito. La lista de las preguntas, las 5 que hay en este caso, y los puntos que yo le quiero adjudicar a la pregunta. 1, 2, 3, 4, 5. Las dos últimas filas nos aparece el nombre del alumno y el correo electrónico. Y nos da la opción de o no calificar o identificación del alumno. También puedo decidir que una pregunta que yo me coloco porque la he puesto mal, esa que no la califique. Entonces, en lugar de seleccionar los puntos que le quiero dar, no califica. Aquí es donde nosotros preparamos para que luego alguien me haga el trabajo de corregir. Frugalum. Una vez que esto lo tenemos ya preparado, le damos a continuar. La siguiente nos va a pedir cuál es la respuesta clave con el que va a hacer la comparación. Y como antes hemos hecho nosotros nuestra primera respuesta, la primera que vamos a encontrar aquí arriba es la respuesta clave. Seleccionamos eso y le damos a continuar. Y aquí ya te puedes ir a tomar una cervecita o un cafecito que trabaje. Lo hace muy rápido. Muy rápido. Dice que esperes un poquito, uno o dos minutos, y efectivamente en menos de un par de minutos ya tienes corregido. Ya no somos los que hacemos en una semana, sino los que corregimos en dos minutos. Cuando termina nos avisa y nos crea otra pestaña, digamos otra hoja de cálculo añadida, con las calificaciones, se llama así, calificaciones. Aparece, ahora lo vamos a ir viendo, todas las respuestas. Calificaciones inferiores al 70% nos la marcará en rojo, para que nos dé la lista. Y podemos ver las calificaciones. Aquí las vemos. Puntos posibles en este examen, 5. Promedio de puntos, 4,4. Listos, o era muy fácil el examen. Número de envíos, es decir, el número de alumnos que han hecho el examen. Preguntas con calificaciones inferiores al 70%, no hay ninguna. Ese es el resumen. Y luego en cada fila nos aparece por cada alumno.
el total de puntos, el porcentaje y por cada pregunta los puntos que ha tenido. En la columna del número de envíos es las veces que ha respondido al examen. Si ha respondido dos veces, te va a esperar dos, un tres, un cuatro, te va a hacer truco y poco un puntal, unas cuantas veces. Aquí se recoge. Y aquí, no se ve muy bien desde ahí abajo, en rojo, los que tienen menos porcentaje del 70%. 60 y 70. Y en la última fila nos aparecerán las preguntas cuyo porcentaje sea menor al 70%, nos la va a marcar en rojo, para que nos demos cuenta de que igual nos hemos pasado con esa pregunta y del grupo de la clase solamente han respondido el 10%. Luego esa pregunta igual nos hemos pasado por difícil. Esto es muy visual, enseguida te das cuenta de todos los resultados que han tenido todos. Y una vez que he terminado, veis que donde antes nos aparecían solamente un par de cosas, clasificar, ahora nos aparecen muchas más. El volver a calificar nos da opción de que este examen igual ha faltado alguien a la clase y se lo vuelves a pasar. Entonces lo vuelves a rellenar y le vuelves a dar a calificar los que ya están calificados, los que están igual y calificar los que faltan. Tendríamos la opción de enviar las calificaciones, que esto es a mi modo de ver lo que es más interesante. Rápidamente les va a mandar a los alumnos, a esa dirección de correo electrónico que tenemos, les va a mandar los resultados de su examen. Podemos ver un informe que nos va a presentar de cómo ha ido, un gráfico. Mostrar una ayuda para las preguntas y otra opción interesante es mostrar comentarios para los alumnos. Nos crea también una columna donde yo a todos o al que quiera le puedo escribir un comentario personalizado que luego le va a aparecer en su correo electrónico. Le puedo decir, eres un melón que no has estudiado nada. Ya está. O enhorabuena porque tienes todo muy bien. Le pones un comentario personal, que es un requerimiento de la. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, lo interesante es enviar la calificación. Te aparece esta pantalla y te va a decir que cuál es el asunto, que cuál es el asunto de Ismael, ahí le tienes que poner lo que tú has puesto de dirección de correo electrónico. Seleccionando simplemente eso, en un desplegable te aparecen varias opciones, eliges la opción de enviar correo electrónico y otras dos opciones, incluir la lista de preguntas y las puntuaciones y las respuestas. Incluir las respuestas tiene su parte positiva, porque así si algo tiene mal va a ver inmediatamente cuáles. Tenías ahí y ya el refuerzo de a la hora de corregir, pues por qué está eso mal. Le damos a continuar y les llega un correo electrónico de este tipo. Muy gráfico, muy visual. Bien rojo y bien verde. Lo que ha tenido bien y lo que ha tenido mal. Vamos allá al detalle. Este alumno que lo rellenó le dice: tu examen, ¿qué día lo has hecho? Tu puntuación, 4 sobre 5. Las preguntas que están bien, pues te pone lo que da la pregunta y la respuesta que tú has dado. Y las preguntas que están mal, la pregunta, tu respuesta y la respuesta correcta. Ya tenemos esa parte de la corrección, nos va a aportar. Esto es todo. No tiene más misterio, ni más truco. Nos ayuda. Nos hace rápido. Y al profesor le llega otro correo electrónico con el resumen. El resumen de los correos electrónicos enviados, el resumen de la nota media de la clase, la máxima calificación posible y si has enviado las respuestas o no. Y te adjunta la hoja de cálculo. Ya está. Ya nos ha hecho el trabajo global. Si os lo creéis o no, podríamos verlo ahora. Si queréis animaros, cogéis el código QR, os aparecerá un formulario, y si lo respondéis, mientras ahora el siguiente compañero sigue hablando, vais a recibir la nota de vuestro examen. No veo por ahí. Venga, animaros, ahí por ahí atrás de aquí. Thank you.